¿Cuál es la relación que existe entre estos tres componentes? ¿Sí? Probablemente, a veces sucede que tenemos códigos de avería que son, no tienen relación en el tema de los componentes. O sea, básicamente son componentes que tienen diferentes alimentaciones, diferentes tierras. Y básicamente ahí me encontraría un escenario en el cual tengo dos fallas. ¿Sí? Dos fallas que están aconteciendo. Pero cuando nosotros analizamos el esquema eléctrico, cuando tengo yo una relación de códigos, de varios códigos a través del equipo, siempre tengo que ir al esquema y revisar si es que hay relación en los componentes. Suele suceder que yo tengo, en algunos casos, tierras o alimentaciones compartidas, ¿sí? Y esas tierras o alimentaciones compartidas, cuando falla una, falla el resto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar a ver qué acontece. Aquí nosotros en el esquema eléctrico identificamos los componentes que vamos a analizar, que básicamente eran tres. Era el sensor de efecto Hall, que en este caso es el CMP, sensor de posición del árbol de levas. Tengo por acá, en este caso, el sensor de temperatura del área de emisión. Y por acá tengo el sensor de temperatura de motor, ¿sí? Aquí al momento que hicimos la desconexión del sensor de temperatura de motor, aquí yo me di cuenta de que algo aconteció aquí, algo aconteció en esta medición. Y en el terminal, en este caso, nos pudimos encontrar que el valor no subía al valor de 5 voltios. Cuando ustedes desconectan un sensor, la computadora, dentro del regulador de voltaje interno, porque la computadora tiene reguladores de voltaje interno, debe mantener un voltaje de 5 voltios. Pero como vimos que en este caso no se mantenía, eso me está indicando de que algo está aconteciendo en esa línea, ¿de acuerdo? Luego de haber identificado el problema que está relacionado con el cableado, vamos a ver cómo es la relación de estos sensores, ¿sí? Ustedes ven aquí los sensores, lógicamente, tienen señales independientes para la computadora, en terminal 32, 35, 36, pero aquí tienen una conexión a tierra a través de los cables azules y este cable rojo en el sensor CMP, que es común, ¿sí? Llega a un punto de común, en este caso de conexión, y luego esa línea, lógicamente, se va a tierra, ¿sí? La computadora genera una tierra filtrada a través de terminal 28, que es una tierra dentro de la computadora, ¿sí? La computadora, como cualquier elemento o dispositivo electrónico, tiene internamente una distribución de energía. Tenemos distribución de energía directamente de positivo de batería, tenemos distribución de energía a través de las líneas de contacto, a través de los relés, tenemos distribución de energía, o en este caso distribución de tierra, a través de la computadora, y básicamente eso es lo que en este caso se acontece internamente, ¿sí? Entonces aquí ustedes, si ustedes se fijan, comenzamos a hacer el análisis y digo, perfecto, esos tres sensores tienen una tierra compartida, ¿sí? Como yo tengo códigos relacionados a los tres sensores, muy probablemente el problema esté en la tierra, ¿sí? Porque si fuera un tema de alimentación, lógicamente aquí la alimentación del sensor del CMP viene de un terminal específico de la computadora, pero básicamente los dos sensores de temperatura son independientes. Entonces aquí no hay relación o no hay un problema de alimentación. El problema está en, que está en común en este caso en la falla es el tema de tierra.